Internacional Italia. Jóvenes dan paliza a anciano sacerdote y lo dejan en coma. La policía arrestó a los jóvenes que la noche del 24 de mayo propinaron una paliza a un sacerdote italiano de 74 años. Tras la golpiza, el padre Giorgio Constantino quedó en coma inducido a la espera de una delicada cirugía debido a un hematoma que tiene en la cabeza. El presbítero fue golpeado por los jóvenes, a quienes llamó la atención para que dejaran de jugar fútbol afuera de su parroquia del Divino Socorro, en la región italiana de Reggio Calabria. Las autoridades pudieron identificar a los autores de la agresión con el vídeo de la cámara de seguridad de la parroquia. Uno de los jóvenes detenidos, Giacomo Gattuso, de 25 años, ha sido acusado por intento de homicidio. Monseñor Giuseppe Fiorine Morosini afirmó que con estos lamentables hechos se renueva la tristeza y la amargura por cómo la violencia es tan feroz también en el ámbito juvenil y cómo la vida humana es siempre despreciada. Agradezco a la prefectura, a la magistratura y a las fuerzas del orden que se han activado rápidamente para resolver el caso. Dirigiéndose a los sacerdotes, los padres de familia y los educadores, el arzobispo hizo un llamamiento a que, independientemente de quién tenga la responsabilidad educativa, pongámonos todos a la escucha de los jóvenes e interesémonos en su formación. Esto dijo para que la violencia generalizada ya no tenga lugar en la sociedad, en nombre de un individualismo que no acepta ningún límite de las propias emociones y deseos.